Es que si usted es un invitado a hoy, ya sabemos que está deficiente. Ya sabemos que está deficiente de calcio. Ya sabemos que está deficiente de grasas esenciales. Ya sabemos que no está consumiendo los 60 minerales que necesita para su hígado. Ya lo sabemos. Entonces, no es que pueda consumir solamente uno. Tiene que consumir el paquete saludable completo. Y cualquier cosa que usted decida hacer, siempre empezamos con el paquete saludable y después de allí usted haga lo que quiera. ¿Verdad? Pero es importante empezar con este paquete. Y bueno, aquí tenemos de la línea True to Life, tenemos la limpieza del hígado, que es un sistema completo para desintoxicar y nutrir el hígado. Porque aquí en Longevity sabemos lo importante que es nutrir y limpiar un hígado. La mayoría de sus enfermedades graves tienen que ver con un hígado intoxicado, mal nutrido. Especialmente aquellas personas que tienen el deseo de bajar unas cuantas libras, unas 30, 40. Es indispensable hacerse una limpieza de hígado. Aquellas personas que tienen problemas con altos niveles de azúcar en la sangre, se tienen que hacer una limpieza de hígado. Y ya después verán los resultados. Y para eso quiero invitar a algunas personas que pasen para que den su testimonio. Ah, mira quién está aquí, el señor Irvin. ¡Pase, Irvin! Listísimo. Elegante. El señor Irvin es una persona muy especial. Aquí en Longevity, los que tienen los mejores testimonios son los que están ganando más dinero, ¿eh? O sea, son los que están creciendo más rápido. Y ese es el caso de Irvin. Irvin fue premiado en la convención como... A ver, tú diles. Fui premiado como el campeón de transformación de 2014. Y la razón es por esta razón. Hace 4 años yo estuve diagnosticado con alta azúcar, que muchos le llaman diabetes. En ese momento tuve que cambiar muchísimas cosas, no nomás mi dieta, sino también mi manera de pensar. Y estaba sufriendo suficiente con mis altas niveles de azúcar. Y de veras que le doy gracias a Dios que puedo estar aquí en este momento compartiendo. Perdón. All right. Le doy gracias a Dios que puedo estar aquí en este momento compartiendo este testimonio que, por cierto, me ha cambiado mi vida. Cuando me diagnosticaron con diabetes, no sé, mucha gente cuando los diagnostican no saben cómo controlar su sangre. Para mí estaba muy alta o muy baja. Y, por cierto, en junio del año pasado estuve pasando unas crisis donde mi sangre, mis niveles de azúcar estaban suficiente altas, de 400, 450 al despertar, eso es sin almorzar o desayunar. Entonces regresé al doctor, el doctor me dijo, me recetó doble medicamento, que por cierto, después de 3 meses de estar consumiéndolo, me envenené mi sangre y me descompuse mis riñones, que estaban operando a 37%. Y la manera que noté los problemas más drásticos era porque mis niveles de energía estaban al suelo. Estaba moreteándome muchísimo, ¿no? Cualquier golpecito me moreteaba. Regresé para atrás al doctor, me hicieron pruebas de sangre, me mandaron al laboratorio, me sacaron sangre y a las 2 horas regresé. Cuando regresé a los resultados, me dijo el doctor que me sentara. Yo sabía que en ese momento algo estaba sucediendo malo porque me dijo que me tenían que empezar diálisis inmediatamente. Yo tuve que hacer una decisión inmediata en ese momento, una de las dos. Me quedo para que ellos puedan controlar mi vida y mi salud, o me salgo de allí y tomo mis riesgos en mi casa y morir en mi casa con mi condición. Mi depresión fue altísima, que yo no quise recibir ni un tratamiento, ni un consejo, por cierto, nada natural. Yo ya no confiaba en nadie. Por cierto, tengo una hermana que está en Las Vegas, que me tuvo que mentir a invitarme a una fiesta en Las Vegas, que por cierto era una presentación de estas. Y ese momento nació algo que yo no tenía, que eran las esperanzas.
las esperanzas que Dios me prendió en ese momento hicieron que hiciera la decisión correcta de tomar este reto. El 2 de febrero me hice la desintoxicación de hígado. En ese momento me probé mi sangre después del segundo día y noté que mis niveles de azúcar habían bajado y habían normalizado. Seguí haciéndolo por 2 semanas consecutivas, probándome la sangre día y noche. Y por cierto, después de 2 semanas yo estaba seguro que ya había perdido ese diabetes. Regresé al doctor, le dije que me hicieran las pruebas de sangre otra vez. Cuando comparó los resultados de mi sangre, me dijo que la persona que estaba mirando enfrente de él con los resultados de ese momento no era la persona que habían diagnosticado 4 meses antes, porque yo no tenía diabetes. Y por eso estoy súper agradecido con Dios, con las fórmulas del doctor Joe Wallach, con el desintoxicamiento del doctor Luis Arriaza, que por cierto me ha cambiado mi vida y me ha dado la oportunidad de poder venir a darles a ustedes también un poquito de esperanza. Que quisiera compartirles este producto que está maravilloso y está cambiando vidas. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, Marta Mendoza. Y también para los que me conocen. Wow. ¿Saben qué? Esto es algo grandioso. El hecho de estar yo acá enfrente. ¿Por qué lo digo? Porque hace un año yo estaba tirada, sin poderme mover, sin poder caminar, con una depresión tremenda. Y si alguien sabe lo que es depresión, es horrible. Traía una depresión por años, porque habían matado uno de mis hijos a los 12 años. Y para una mamá es difícil. Después pierdo mi casa. Quedo en ceros. Viviendo en un cuarto pequeño. En una cama prestada. Para entonces yo ya no podía trabajar. Muy enferma. Mucho dolor en el cuerpo. Me habían detectado artritis reumatoides. Mi cuerpo se me estaba atrofiando. Me dijeron que tenía fibromialgia. Y todo eso viene del estrés, depresión. En ese tiempo, otro de mis hijos tiene un accidente en su trabajo. Le amputan su pierna. Se refugia en las calles. Me llamaba a medianoche que tenía hambre, que tenía frío. Yo no me podía mover. Yo no tenía un dólar en la bolsa. Yo no sabía qué hacer. Me costaba trabajo bañarme. Me secaba la cara con algodones. Yo no podía vestir así. Primero porque me lastimaba la ropa. Y después porque yo no tenía un dólar ni para comer. Cuando me hablaron que había un doctor que estaba cambiando vidas, dije yo, ¿por qué no? Voy a probar. Una vez más, porque yo ya estaba cansada de probar. Ya no quería volver a empezar. Cansada de andar en compañías, gastando en lo que no. Renuncié a todo tipo de nutrición. Y me dije, ¿por qué no volver a probar? Cuando ese doctor Luis Arriaza me habló con el corazón, dije yo, lo voy a intentar una vez más. ¿Y saben qué? Créanme. 90 por vida. Ha cambiado mi vida. He mejorado muchísimo en cuestión de salud y economía. El desintoxicador. ¡Wow! ¿Saben qué? Me quitó un cansancio y un agotamiento. Le decía a una compañera, no solo me desintoxicó el hígado, sino también el cerebro. ¿Y saben qué? Ahora comparto lo que ha pasado conmigo. Comparto cómo yo estaba, lo que yo vi y lo que ahora tengo. Y gracias a todos.
Y los felicito a todos esos nuevos que están acá. ¿Y saben qué? No se vayan como llegaron. No se vayan como llegaron. Porque si se van igual, su vida va a ser igual. O peor. Si yo no hubiera tomado la decisión, si yo no hubiera tenido el coraje de probar esto, yo no quiero saber cómo estuviera a estas alturas. Estuviera peor. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Gloria Espinosa y créanme que todos estos testimonios que oigo y los que van a oír me aterrorizan y doy gracias a mi creador de haber llegado a tiempo a esta compañía y no haber tenido que llegar a enfrentar una enfermedad, porque ya voy para allá. Tenía muchos achaques, ya me dolían las coyunturas, no podía poner estas zapatillas porque a los dedos me dolían los huesos de mis pies, de mis manos, los codos, todo me dolía. Y los achaques de la menopausia también, porque ya tengo mis 57 años. Entonces ya estoy casi 60, ¿no? Entonces ahora me siento muy orgullosa porque puedo decir mi edad. Y pues les quiero hablar de dos cosas nada más rápidamente, del negocio y de las maravillas que he hecho en mi cuerpo, en mi salud, este producto. Yo bendigo a mi Padre Celestial, bendigo al Padre, al doctor Luis Arriaza, al doctor Joel Waller, por haber hecho estos nutrientes tan maravillosos. Yo lo que quería era un desintoxicamiento. Nosotros en México le llamamos purgas, ¿verdad? Entonces, que limpiara bien hasta adentro todo y sacara todo. Y de verdad, este producto, lo que es la desintoxicación del hígado, sí le hace honor al nombre del doctor Luis, porque arriesga con todo. Ustedes lo van a ver cuando lo hagan, salen hasta dinosaurios de todo. Y se siente uno muy saludable con los nutrientes también. Todo es un complemento. Nada puede ser nada más los nutrientes y el desintoxicamiento no. Si quieres una salud completa, tienes que hacer los dos, nutrirte y desintoxicarte. Y vas a ver que lo que yo digo es verdad, lo vas a experimentar, la salud, la sanidad. Y yo, la verdad, yo soy precursora de la sanidad. Amo la salud, amo la ¿cómo se dice? El sentirme con fuerzas, el sentirme que yo tengo poder y para hacer todo. Ahora me levanto, hago mis ejercicios y créanme, eso da una alegría y una felicidad saber que te sientes sano, que te sientes limpio. Y ahorita yo así me siento, limpiecita, limpiecita. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Silvia Rojas. Yo hoy vengo a compartir con ustedes mi problema que yo traía. Yo traía arrastrando por más de 3 años el problema de lupus. Si alguno de ustedes no sabe qué es lupus, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque te va afectando todos tus órganos. Tu mismo cuerpo se pelea con tus mismas células. Es como una batalla de guerra, pero contra ti misma, tu organismo. Bueno, el caso no era tan grave en sí, porque lo que pasó en mí fue de tanta medicina que me dieron los doctores. Yo estuve buscando doctores aquí, en México. Fue demasiada medicina. Y lo que vino haciendo la medicina para mí, que me dañó mi fibra intestinal. ¿Qué pasaba? Que yo no retenía nada. Y este problema, probablemente muchos de ustedes lo tengan, problemas digestivos, y es a causa de tanta medicina, de tantas cosas que en verdad tomamos que nos viene dañando. Yo, para mí fue tremendo porque yo, cualquier cosa que yo comía, no se detenía. Es algo horrible, que no puedes ir al restaurante, no puedes ir a ningún lugar, porque en cuanto llega a tu estómago, tú tienes que salir corriendo, porque todo se viene para atrás. Y no me lo detenía nada. Yo busqué cosas naturales, porque soy una persona que todo el tiempo me ha gustado estar con cosas nutritivas, cosas naturales. Y nada, gastaba y gastaba dinero y nada me hacía bien. Entonces, cuando llegó esta persona a invitarme, yo en verdad, yo le dije, yo no quiero productos. Yo ya estoy cansada de productos, yo sé que no hay nada para mí.
Pero el caso fue que me enganchó con lo de los cosméticos. Soy cosmetóloga por más de 25 años. Entonces dije, bueno, a la clase de cosméticos sí voy. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Buenísimos, ¿eh? Para aquellos que no lo conocen, les invito a conocer esos productos porque son buenísimos. En nuestra compañía tiene lo mejor de los productos para nosotros de mujeres. Y para hombres también, porque hay cremas. Bueno, en pocos rangos les voy a explicar. Entonces, hablando con el doctor, mi esposo le explicó mi problema que yo traía, que venía ya batallando por 3 años. Y le dijo el doctor, ¿por qué no, en vez de empezar con los cosméticos, empieza con el plan de nutrición que viene siendo el Mega? Gracias, doctor. ¿Cuál sería mi sorpresa? Lo empecé. A la semana de yo estarme tomando el 90 por vida. Nomás con eso empiece. Todo lo que yo ya comía se retenía en mi estómago. Todo, hasta ahorita, un año después, bendito sea Dios, nada me hace daño ya. Las salsitas, como buena mexicana, las sigo comiendo, ya no me hace daño. Mi lupus, voy a que me hagan análisis, está cero, no hay ni una célula mala. Y para completar, después de estar yo tomando mi 90 por vida, dije, si esto es una maravilla, ahora voy a empezar con el desintoxicador. Y así lo hice. Lo empecé, arrojé más de 200 piedras. Mi cansancio, que era uno de los problemas que yo tenía, demasiado cansancio, se subió al nivel alto. Ahorita soy una persona que en verdad, para mi edad que ya tengo, pero no le voy a decir mi edad. No me canso, en verdad, les digo sinceramente, andamos de un lado para otro y tenemos una energía tremenda, mi esposo y yo, la mayoría que nos conocemos, que andamos de un lado para otro tratando de ayudar al grupo y es algo tremendo. Aparte de eso también, por lo mismo que estos productos funcionan y trabajan, les invito a ustedes, las personas que en verdad todavía no están, la están pensando, no la piensen. Aquí no hay nada que perder, más de mejorar la salud y ganar el dinero, porque el dinero va a venir solito. En verdad no lo andas buscando, llega solito. Y así ha sido para nosotros, gracias a ustedes. Mi nombre es María del Pilar y yo quiero ofrecer mi testimonio de cómo empecé a estar enferma. Hace años yo sufrí el abuso sexual de 4 de mis hijos. Yo quedé tirada en un rincón queriéndome morir de día y de noche. Yo no quería vivir. Pero mi patrona era cristiana y ella llegó allí donde yo estaba y me dice, hija, levántate, Cristo te ama. Y le dije, si Cristo me ama, ¿por qué permitió que este animal dañara a sus propios hijos? Porque fue el propio padre de mis hijos que los abusó. Entonces yo quería morirme, yo no quería vivir. Pero un día el Señor me dio fuerzas y me levanté. Y me fui a la corte, enfrente de la corte yo lo vi, yo quería matarlo. Y de la misma desesperación yo caí desmayada. Me llevaron a un hospital. Me detectaron diabetes, alta presión, colesterol, enferma de una arteria. Yo ya no servía para nada. Sentía yo mi vida así. Pero agarré fuerzas, valor y seguí adelante a sacar a mis hijos adelante. Pero yo enferma, 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 cada día más peor. Miren la medicina que me tomaba el mes y medio. Y sabe de que así me fui poco a poco. En el 25 de junio del 2009, caí con 2 derrames de cerebro. 27 días internada en el hospital, que ya me tenían ahí una silla de ruedas para salir. Y le dije yo al doctor, no doctor, yo de aquí voy a salir caminando, porque es más grande el que está conmigo que el que está contra mí. Y sabe que salí arrastrando mis pies, pero salí caminando con un andador.
Año y medio con un andador, después con un bastón. En los primeros días de enero, tengo un hijo que tiene una loncherita y me iba yo a ayudarle. Y gloria a Dios que ahí conocí al señor Pedro Pelayo. Y primero me engañó, pidió un número de teléfono para ordenar tacos. Pero era, ese número de teléfono era para hablarme de John Gavely. ¡Gloria a Dios por John Gavely! Y empezó a hablarme en la noche, a las 10 de la noche ya me estaba llamando. Y doy gracias a Dios porque nunca desistió de estarme invitando, de estarme rogando. Y yo no, y no, y no. Le digo, ya tomé Herbalife, tomé Inmunoté, tomé Langway, todo había tomado lo que me decían tomaba. Y yo, muerta de mi lado derecho, yo no podía ni levantar mis pies hinchados, morados, los traía a diario. Pues sabe de que un día me hirió muy feo, me dice, señora, usted cree en Dios, predica a Dios con una Biblia en la mano y no se quiere a sí misma. Oh, eso me dolió bien mucho. Y le dije, sí voy. Y fui a una plática y vi, pero me vine más triste porque no había dinero. Entonces, eso fue el viernes. El lunes me vuelve a llamar. Hay una conversación, hay una plática en la casa del doctor en Rancho Bucamonga. Y le dije, sí voy. Y me fui. Y pues allí vi todo el plan, tanto económico como para aliviarme. Y pero yo triste porque no llevaba. El señor Pedro Pelayo saca el dinero, paga mi tratamiento. Me vine más triste porque dije, ¿de dónde le voy a pagar a este señor? Y venía llorando yo y todas alegres, contentas y yo bien calladita arriba del carro. Y hacía 5 años que yo había mandado un pago de un tratamiento de mis dientes. Y fue el lunes, martes, miércoles, el jueves fui al correo. Ahí estaba mi cheque de $673 que había mandado yo hacía 5 años. Fíjese si no estaba el plan de Dios en mi vida para que yo me sanara. Y entonces cambié y le dije, señor Pelayo, aquí están. Y volteé y me dice, ¿tan pronto? Le dije, sí. Y gloria a Dios por John Gavely, porque esto me ha hecho. Mire ahora. Me detectaron en mis huesos osteoporosis. Aquí están todas las medicinas. Tengo 18 días hoy que no me pongo una gota de insulina. Me ponía 84 unidades de insulina al día. 10, 10 y 10, y si quería comer algo, otros 10, 34 para dormir. 2 pastillas de metformin en la mañana, 2 en la noche. 2 para el corazón en la mañana, 2 en la noche. Todo el día, para el derrame, 2 en la mañana, 2 en la noche, de las flaves que se llama. Y me dice el doctor, tú, esto no te vas a aliviar, esto es de por vida. Pero yo le clamé a Cristo y encontré la respuesta. Encontré la respuesta. Gracias a Dios. Y este producto es un producto divino que el Señor le ha dado al doctor Wala, doctor Arriaza y doctor Oro, que yo los conozco. Porque esto es verdad. No se vayan como vinieron. Busquen la forma, porque Dios proveerá, dice su palabra. Dios proveerá. Y que el Señor les bendiga. Gracias, señor Pelayo. No me acostumbro. Todavía la cosa me la recuerdo. Mi nombre es Magdolí. Solo estoy acá para decirles que yo tenía anemia, colesterol, presión alta. Y hace un mes fui al doctor, me hicieron análisis de sangre. Y ya no tengo nada, para la honra y gloria de Dios, ya no tengo nada. John Gavely trabaja. Y aquí están muchos que me conocen, que estaba enferma, estaba tirada en la cama. Y llegué aquí en esta reunión con un engaño de Javier, pero aquí estoy para darle gloria a Dios, porque John Gavely trabaja, pruébelo y anímese los nuevos que vinieron hoy.
Dios les bendiga. Buenos días a todos. Mi nombre es María Patiño. Estoy aquí pues para darles algo de mi testimonio, ¿verdad? Yo tenía diabetes por cerca de unos 18 años, que fue cuando me enteré, pues, pero a lo mejor la tenía desde antes, porque los malestares los tenía desde antes, ¿verdad? Entonces, había tomado muchos productos, no voy a mencionar nombres para no hacerlos quedar mal, ¿verdad? Pero bueno, entonces, una vez una señora invitó a mi esposo a una plática con el doctor Luis, y y llega él después y me dice: ¿sabes qué? Te voy a comprar el producto del doctor Wallach. Dice, ya habíamos escuchado el CD de él, hacía como unos 2 años atrás. Y no sé, yo tenía confianza, pero no sabíamos que el doctor tenía productos, porque en el CD no los menciona. Al menos lo que yo escuché no habla de que tiene productos, ¿verdad? Entonces le digo a mi esposo: está bien, le digo, encárganos. Y mi vecina ya tenía el desintoxicador. Digo, pues yo quiero empezar con eso, le digo. Mis piernas estaban muy hinchadas todo el tiempo. Tomaba yo 3 pastillas en la mañana, 3 en la noche para diabetes, alta presión. No, eran como 5 pastillas, la verdad, en cada vez. Y tengo 3 meses que me hice la desintoxicación, luego seguí nutrición, perdón, sí. Y tengo 3 meses que no tomo pastillas de ninguna. Yo decidí, como mi azúcar empezó a bajar, mi presión empezó a regularizarse, todo, yo decidí, dije, no quiero más pastillas. Dije, si las necesito, bueno, las tomaré, pero no, hasta ahorita no. Ni para lo hinchado, ni para... Tomaba pastillas también para ir al baño, del 2, y de todo. Ahorita, gracias a Dios, me siento bien. Y es todo. Gracias. Ya. Miren, mi nombre es Gloria González y yo no iba a venir hoy porque tengo un problema en mi boca, pero dije, la gente es más importante que yo, porque ustedes son más importantes que mi problema, y yo quiero compartirles a ustedes lo que ha pasado en mi vida, en mi familia. Pero el más importante por el que yo estoy aquí es porque mi esposo tenía artritis degenerativa. Mi esposo se le enchuecaron sus manos, sus pies, no caminaba, estaba inválido, ya no caminaba para nada. Entonces llegó Tere a mi casa un día y me presentó el producto, pero yo le dije, no, yo a mi esposo le han dado tanto y sigue igual. Y mi esposo me dijo, no quiero que vayas a gastar $1, mejor cómprame una sillita eléctrica para poder yo salir, porque en esto no creo. Bueno, pues no le hicimos caso a Tere, pero ella volvió nuevamente y luego me dijo, mire, pruébelo. Bueno, total, dije, bueno, si su producto es tan bueno, lo va a probar mi esposo. Y agarré todo el Mega Pack, agarré la limpieza del hígado y créanme que en 8 días se empezó a ver el cambio. Mi esposo, que no se podía parar, empezó a pararse. Mi esposo, que tenía sus pies torcidos, abiertos, empezó a enderezarlos. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Como que eso sí va sirviendo. Le dije, a ver, quiero ver, ve, báñate y ponte un short, porque tus pies estaban bien, bien chuecos. Y sí, fue y se puso y dijo, mira, y se paró derechito, y él ya no tenía los pies, en 22 días ya no los tenía así, ya estaba derecho su pie.
Pero aparte, como dijo la señora, él tomaba un medicamento que se llama Meloxicam, se tomaba dos para el dolor, se tomaba dos en la mañana y dos en la noche, y también se tomaba para la presión dos, y también se tomaba para el colesterol dos y dos. Entonces hace 8 días se puso ronco, no podía hablar él, y se fue al Kaiser. Le sacaron 10 jeringuitas de sangre, le hicieron el estudio de su cuerpo y no tiene ni una enfermedad. Todo salió limpio y se lo acaban de hacer. ¿Y saben qué? Así como por mi esposo yo llegué aquí, así siguieron mis hermanos. Seguí yo con el problema de diabetes. Y créanmelo que a todos hemos llegado a tener el diabetes a 90. De tener 599, 480, 380, porque cada uno traía diferente cantidad de azúcar de mis hermanos y yo. Y ahorita yo les puedo decir que el diabetes ya fue una historia en nuestra vida. Todos nosotros estamos sanos del diabetes, pero mi esposo está sano completamente de todo. De todo, no tiene nada. Y yo les digo, muchas veces nos preguntan, oye, ¿y es cierto lo que tú dices? Claro que es cierto, porque si yo estoy hablando algo, me mentiría a mí misma. Y no, véanme, porque aparte, mi lonja mía era aquí. Y ahora ya no la tengo. Entonces aquí estoy. Y yo los invito a todos ustedes, prueben el producto, pruébenlo. Al final, si ustedes ven que no hizo nada para su vida, pues lo pueden dejar, lo pueden regresar, porque aparte de eso, el doctor nos da licencia de que si no nos hace provecho, nos va a regresar el dinero. Pero ¿saben qué? No lo van a regresar. Porque esto es vida, es salud y es alegría. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que nos da alegría? Porque estamos sanos y porque vemos a la gente de nuestro alrededor sano. Pero más aparte, porque podemos ir a la tienda y podemos sacar el dinerito y comprar.